Un partido pensando en la salvación con valor doble. No adiestramiento de esta mañana, Adam Baczynski visitó a sus compañeros. Fíjense en su brazo izquierdo. No está Baczynski para xogar, pero el equipo sigue siendo una piña. Santi Justa prefiere no darle más vueltas a tripla que falló en Badalona. Esa tripla valía forzar una prórroga. Ahora que lo historia, toca pensar en Estudiantes. Eso sí, hay que intentar ganar, pero sin obsesionarse. Tenemos que salir a nuestro juego, ¿no? No, que no nos intimiden y nada, ir a por la victoria. Es un partido muy importante, ¿no? Estamos jugando mucho en ese partido, pero igualmente quedan aún unos cuantos más, ¿no? Entonces, independientemente de lo que pase, que ojalá sea victoria, ¿no? Aún quedan muchos más y tenemos que seguir con nuestro juego. No Obradoiro pensan no partido contra Estudiantes do domingo como se dunha final se tratase. Sin el cómo inclusive, pero vamos, sí es verdad que a día de hoy es el partido más importante para el equipo y que hay que sacarlo adelante. Badalona el otro día se vio con un equipo más o menos de nuestra liga, por así decirlo, tenemos muchas posibilidades de llevar el partido. Así que esperemos que esta semana sea la definitiva. Se perden, caen a praza de descenso, pero saben que ainda teñen 6 cartas máis na manga e 3 partidos na casa. Tenemos que aquí partidos en sal también que se pueden sacar y que hay que seguir, ¿no? Pero sí es verdad que ese partido, bueno, pues nos daría como un impulso gigante para seguir lo que queda de temporada. Esperemos que el baloncesto sea justo porque echamos aquí más horas que nadie y siempre trabajamos con la ilusión de que con el trabajo que hacemos nos dé resultado. Xa está traballando Doni Macraz, despois de ausencia no adestramento de onte por unha indisposición. No Obradoiro ainda non xogaron ante os Estudiantes e xa piden o masivo apoio da afección para o próximo partido do SAR ante o Murcia. Aunque las cosas no salgan como planeamos, no quiere decir que vayamos a tirar la toalla. Tenemos que seguir adelante. Luchar, recompensar vuestro esfuerzo. Habrá presos populares para ese encuentro, pero antes su equipo sigue preparando a cita de Madrid, ya con Magrad recuperado de la gastroenterite. Ainda queda liga, pero el encuentro ante los Estudiantes está señalado en el calendario. Sí, es verdad que a día de hoy es el partido más importante para el equipo y que hay que sacarlo adelante. A lo mejor, bueno, esa presión o tomártelo como una final puede que nos ayude y ganar esta vez. Gañar sería clave, pero para Moncho non quere velo como unha finalísima. É un partido importante, non o máis importante do ano. Moncho Fernández prefire quitarlle trascendencia ao duelo directo que vai manter o Obradoiro co Estudiantes. Despois quedan 6 partidos, pero o que perde este domingo cae a praza de descenso. Normalmente dá un valor enorme ao aspecto anímico que non ten. E hai moitos tópicos cos que se xoga, ir a polo partido, botarlle narices, xogar co corazón e sair ca cabeza, ou xogar ca cabeza, sair co corazón, bla, 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 bla. Son verbas baldeiras. O que temos que facer ben as cousas do baloncesto a mellor intensidade posible. Moncho quere que os seus xogadores só pensen en baloncesto. El grupo está bien, entra con alegría, e lo que vamos es a poner nuestro mayor hincapié en esas cosas baloncestísticas que hay que hacer para ganar. E estarán apoiados en Madrid por unha representación do SAR de alrededor dun cento de afeccionados. Na primeira volta a obra gañou por 2 puntos. Agora moitas cousas mudaron. O descenso está moi preto, pero Moncho Fernández non ve ansiedade nos seus xogadores. Non lo veo ansioso, la verdad. Lo veo contento, lo veo animado, que é moi importante. Lo veo con ganas de que llegue o partido. Los veo contentos, sí. Los veo contentos e animados. Si alguén plasmaba sobre a pista a filosofía de Moncho Fernández, era Pavel Púmpano. O checo, despois de 3 anos en Compostela, recalou en Bélxica. Entrou de morriña. Despois de jugar con Moncho, con todas as súas estrategias e que hai unha regla para todo, despois de chegar aí e jugar un pouco o estilo de streetball en algunos equipos, eu me sentaba moi cómodo aí. Non foi unha boa experiencia. Pavel volveu para vestir a camiseta dos Estudiantes. Mañá vai batallar contra o equipo e unha afección que adoraba. O checo quizáis foi o xogador que mellor representou o espírito Obradoiro. O sentimento de admiración é mutuo. Al principio de temporada, cuando escuchaba las historias de la gente, cantaba mi nombre durante los partidos, yo he enviado un mensaje en Twitter que me encanta mucho, pero que prefiero que ahora cantan los nombres de los que juegan ahí.
Non estaría de máis que na adversidade o Obradoiro lembrara a súa mensaxe. Chicos, non vou hablar moito. Voy a poner mucha energía en la pista y vosotros me vais a seguir y vamos a ganar seguro. Hemos estado centrados, Obradoiro. Esto nos viene muy bien para reforzarnos, pero el partido Obradoiro es trascendental y muy clave, por lo que va a ser una final absolutamente tremenda, ¿no?